Damos inicio a nuestra oración con la señal de la cruz. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo, capítulo 7, versículo 1 al 5. En aquel tiempo, dijo Jesús a sus discípulos: No juzguéis para que no seáis juzgados, porque seréis juzgados como juzguéis vosotros. Y la medida que uséis, la usarán con vosotros. ¿Por qué te fijas en la mota que tiene tu hermano en el ojo y no reparas en la viga que llevas en el tuyo? ¿Cómo puedes decirle a tu hermano: Déjame que te saque la mota del ojo, teniendo una viga en el tuyo? Hipócrita, sácate primero la viga del ojo, entonces verás más claro y podrás sacar la mota del ojo de tu hermano. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. La reflexión del Evangelio de hoy. Para la gente que camina teniendo al Señor a su lado, no hay lugar para complejos de su superioridad. No podemos mirar con desdén y desprecio a las personas de nuestro entorno, solo con el fin de condenarlas. Todos hemos recibido el mismo llamado en Cristo. ¿Acaso no juzgamos con frecuencia y condenamos en otros lo que consciente o inconscientemente no condenamos en nosotros mismos? A veces incluso, hasta secretamente, nos alegramos de que nuestro hermano o hermana adolezcan de nuestros mismos defectos. Pero en grado superior al nuestro, si aplicamos la ley a otros, Dios nos va a medir con la misma severidad. Miremos dentro de nosotros mismos y saquemos la viga de nuestros propios ojos antes de descubrir la mota en los ojos de los demás. Oración. Señor Dios nuestro, somos gente que todavía no hemos visto lo que preparas para nosotros. Sin embargo, tenemos que creer en tu palabra y caminar hacia adelante en fe y esperanza en estos momentos difíciles que nos ha tocado vivir. Amén. Peticiones. Señor, no nos permitas complacernos en juzgar a otros, sino como tú lo hiciste, en perdonarles sinceramente. Oremos al Señor. Te lo pedimos, Señor. Señor, que nuestra fe sea un acto de confianza, de que estamos en tus manos, de que tú nos quieres felices y sabes dónde nos conduces. Oremos al Señor. Te lo pedimos, Señor. Señor, te pedimos que evites que este nuevo coronavirus continúe propagándose. Oremos al Señor. Te lo pedimos, Señor. Señor, te pido bendiciones y alegrías para todas las personas que cumplen años este día. Oremos al Señor. Te lo pedimos, Señor. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. María, auxilio de los cristianos, ruega por nosotros. San Juan Bosco, ruega por nosotros. Sagrado Corazón de Jesús, en vos confío. El Señor nos bendiga, nos guarde de todo mal y nos lleve a la vida eterna. Amén.